Buenos días y bienvenidos. Con su veña, señor presidente, iniciamos este homenaje a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos, 57 héroes que nos representaron en Tokio. Para iniciar el acto, les invitamos a ver el siguiente video que destaca la participación de nuestros deportistas. Gracias por demostrar que los sueños están para cumplirse. Gracias por no bajar los brazos. Sabemos que el camino fue duro, que sortearon muchos obstáculos, que muchas veces todo parecía cuesta arriba. Sin embargo, llegaron, lo lograron, lo hicieron siempre con amor, con entrega, con pasión. Lo hicieron por su país, por los suyos y por su bandera. Lo hicieron por sus hinchas, todos los ecuatorianos. Esto no termina aquí. Nosotros continuaremos alentando. Seremos los mejores hinchas, los que ustedes, nuestros deportistas, nuestros mejores representantes, se merecen. Ecuador no está para participar, está para ganar. Ecuador tiene hinchas. Qué emoción recordar esta participación histórica en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la más exitosa en la historia del deporte ecuatoriano. Qué orgullo que nuestro himno nacional se haya escuchado en Tokio. Palabras del ministro del deporte, Sebastián Palacios, quien nos acompaña acá. En el video se decía que Ecuador no está para participar, Ecuador está para ganar. Así lo han demostrado nuestros 47 deportistas olímpicos y 10 paralímpicos. Y por eso el Ecuador entero hoy se los agradece. Gracias por dejarlo todo, gracias por su esfuerzo, por su tenacidad, gracias por inspirarnos, por enseñarnos que no existen límites. Gracias por convertirse en referentes positivos para todos los ecuatorianos. Señor presidente, muchas gracias por recibir a nuestros deportistas, ministros de Estado, deportistas paralímpicos y deportistas olímpicos. Qué honor estar juntos el día de hoy. Desde el 24 de mayo hemos estado trabajando en equipo para que el deporte se convierta en una prioridad de Estado. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en que el deporte es una herramienta de desarrollo potente que transforma vidas y que incide en los diferentes ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito ambiental, sanitario y económico. A través del deporte logramos un país sano, un país alejado del consumo de las drogas. Un país con valores y principios, un país inclusivo. Gracias, presidente, por su compromiso, por su visión y por darle al deporte la importancia que se merece. En estos 100 primeros días puedo decir con orgullo que el nuevo Ministerio del Deporte está más cerca que nunca de ustedes, de los deportistas. Juntos estamos construyendo un nuevo sistema deportivo que sea eficiente y transparente en el que los deportistas sepan cuántos recursos hay y cómo se están invirtiendo esos recursos. Estamos trabajando para rescatar toda esa infraestructura deportiva que ha sido abandonada durante años. Trabajando para que en Ecuador existan eventos deportivos de calidad, de talla mundial. Junto al Ministerio de Educación y la CENECID, estamos logrando rescatar y revivir el deporte escolar y universitario. En nuestro gobierno, las universidades dejarán de ser los cementerios de los deportistas y se convertirán en aliados de su desarrollo. Estamos diseñando el nuevo plan de alto rendimiento, tan anhelado por todos los deportistas de los diferentes niveles. Un plan que sea integral y que mire a los deportistas como seres humanos y no como máquinas de ganar medallas. En el Ecuador del Encuentro, unimos esfuerzos sector público y sector privado. Hoy en la mañana nuestros deportistas medallistas y ganadores de diplomas recibieron becas estudiantiles y premios por sus logros. El resto de deportistas también lo hicieron. Empresas y universidades comprometidas con nuestros deportistas, con su presente y con su futuro. Empresas como KIA, que se ha comprometido en entregar... Recursos todos los años para el deporte de alto rendimiento. O como Marathon, que ha ratificado su apoyo permanente para el deporte. Universidades como Ecotec, Universidad de los Hemisferios, Universidad Internacional, que están invirtiendo en el futuro de nuestros deportistas. Están dando un gran ejemplo de cómo desde el sector privado se puede apostar por el deporte con hechos y acciones concretas. Nosotros, presidente deportistas desde el nuevo Ministerio del deporte vemos a los deportistas como una prioridad ustedes son nuestro centro y por eso es que estamos rediseñando todas estas políticas para que los beneficios lleguen a ustedes para que esos recursos más de nueve millones de dólares que se invierten anualmente en el alto rendimiento beneficie su desarrollo y que juntos podamos soñar en París 2024. La transformación del deporte está en marcha y juntos lo estamos logrando. Como deportista, quiero decirles que de niño mi sueño siempre fue competir en unos Juegos Olímpicos. Ustedes han cumplido ese sueño de miles de niños y jóvenes que se esfuerzan todos los días por conseguirlo. Ustedes, deportistas, nos demuestran que los sueños están para cumplirse. Muchas gracias. Gracias, ministro. Qué bueno que ahora sea el momento del deporte y que el gobierno del encuentro lo emplee como una herramienta de desarrollo. Tokio 2020 más uno fue un hito en la historia del deporte ecuatoriano, tanto por el número de atletas participantes como por los resultados que obtuvimos. Obtuvimos literalmente tres medallas olímpicas, tres medallas paralímpicas, siete diplomas olímpicos y nueve diplomas paralímpicos. El día de hoy el gobierno del encuentro cumple con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0040 y entrega a los deportistas que obtuvieron medalla de oro en Juegos Olímpicos y Paralímpicos el incentivo económico de 100 mil dólares, un premio de 80 mil dólares. Un premio de 80 mil dólares a quienes obtuvieron medallas de plata y de 60 mil dólares a quienes obtuvieron medallas de bronce. Damos un fuerte aplauso a da Gómez, medalla de oro en alterofilia, 76 kilogramos. Ahora, Poled Méndez, medalla de oro paralímpico en impulso de bala, récord mundial y paralímpico también. Tamara Salazar, medalla de plata en halterofilia en 87 kilogramos. Anaís Méndez, medalla de bronce paralímpico en impulso de bala. Y Kiera Rodríguez, medalla de bronce en salto largo. Tenemos a las mujeres más fuertes del mundo en Ecuador. Destacamos la participación femenina en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y aunque no nos acompaña hoy, no podemos olvidarnos de nuestro ciclista Richard Carapaz, quien trajo otra medalla de oro después de 25 años de haber conseguido una para nuestro país. Además hizo historia al ser el primer latinoamericano en conseguir una medalla de oro en ciclismo de ruta y en estar en el podio de las tres grandes vueltas en el ciclismo del mundo. Así que a la distancia un aplauso, por favor. Ahora las palabras de Neysida Gómez, primera mujer medallista olímpica del Ecuador. Eh, bueno, pues muy buenas tardes con todos, señor presidente, eh, señor ministro, viceministra, autoridades presentes y compañeros deportistas. Eh, realmente, pues para mí, y yo creo que al igual que ustedes, es algo muy lindo poder estar el día de hoy aquí y me encantaría pedir un aplauso para todos nosotros. Aplausos. haber llegado a Juegos Olímpicos ya nos hizo unos campeones ya nos hizo unos guerreros porque estar allí la clasificación primero pues es muy dura y cada uno de nosotros lo sabemos y realmente eh, quiero felicitarlos a todos a todos los, los chicos eh, del deporte olímpico y del deporte paralímpico hemos hecho historia en estos Juegos Olímpicos y la historia la hemos hecho las mujeres negras, así es que realmente me siento muy honrada de ser una afroecuatoriana, una afrodescendiente. ¡Ah! Y como deportista, al igual que como ciudadana, mi llamado sería que el apoyo continúe, que esto no quede solamente en un reconocimiento después de, de un largo proceso, de un gran sacrificio, sino que también continúe el apoyo para las generaciones que vienen detrás nuestras y las generaciones que vienen detrás de esas generaciones. El apoyo se lo necesita desde el principio y no solamente en el éxito. Así es que desde ya quiero agradecer y felicitar a las nuevas autoridades porque sé que el cambio viene y va a ser un cambio muy excelente para toda la ciudadanía y sobre todo para el deporte ecuatoriano. Gracias. Gracias, Nancy, porque tú representas a las niñas y a las mujeres ecuatorianas, a nuestros atletas olímpicos que hicieron historia en Tokio. Palabras de Polet Méndez, nuestra medallista paralímpica en representación justamente de esta delegación. Muy buenas tardes con todos. Señor presidente, buenas tardes. Doy gracias primeramente a Dios por encontrarnos aquí. A mis compañeros deportistas, olímpicos, paralímpicos, a todos los que se encuentran aquí presentes, gracias, señor presidente, por recibirnos aquí, por darnos lo que nos merecemos como deportistas. Nosotros damos todo de nosotros en lo que nos toca en cada una de nuestras pruebas, en nuestros entrenamientos, y esto es lo que nos merecemos. Esperamos que nos sigan apoyando, sobre todo al deporte paralímpico. Me siento muy contenta, muy orgullosa de mí misma. Siéntase en ustedes también, compañeros deportistas, y esperamos que esto se vaya de largo. La medalla que yo obtuve es para todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. El Gobierno del Encuentro está demostrando que el deporte es una prioridad. Para finalizar, las palabras del Presidente Constitucional de la República, el señor Guillermo Lazo Mendoza. Señor ministro de Deportes, señoras y señores ministros, secretarios de Estado, autoridades del gobierno nacional, queridas y queridos deportistas olímpicos y paraolímpicos de la República del Ecuador, señoras y señores representantes de la empresa privada, señoras y señores rectores de universidades, estimados amigos de los medios de comunicación, queridos deportistas, es motivo de gran alegría recibir a las delegaciones que participaron en, las dos, en los dos Juegos Olímpicos de Tokio. Allá ustedes ganaron mucho más que medallas y diplomas. Se ganaron el cariño y la admiración de todo un país. Lograron tres medallas olímpicas y tres paralímpicas, además de siete diplomas olímpicos y nueve diplomas paraolímpicos. Es la más destacada participación de nuestra historia. Olímpica. Gracias una vez más por dejar en lo más alto el nombre del Ecuador. Esperamos que el reconocimiento que hoy les hacemos esté a la altura de su esfuerzo y su dedicación. Estoy seguro de que persiguieron sus metas a un costo muy alto con sacrific sacrificios que muchos no podemos imaginar. Sus éxitos motivan a nuestros niños, los motivan a transitar el camino del esfuerzo y de la pasión, de la disciplina y del trabajo duro. Coincido con Nancy, el apoyo del Estado, de la empresa privada, de las universidades, debe de ser permanente y constante, no solamente en los momentos de éxito, sino desde los inicios de la carrera de ustedes, los deportistas, que hoy nos entregan glorias al Ecuador y que desde mi punto de vista lo más valioso es el ejemplo en nuestras niñas, en nuestros niños. He podido conocer algunas de sus historias de vida y eso me hace respetar aún más los logros que ustedes han alcanzado. Esa dedicatoria mundial de Nancy a su madre y a su hermano es algo que nos conmovió a todos los ecuatorianos Nancy. Y te debes de sentir orgullosa por esa espontaneidad con la que lo hiciste y a la vez con ese amor, con ese cariño a tu madre y a tu hermano. Igualmente Polet puedo imaginar aquellos días duros y difíciles donde probablemente salir a entrenar en determinadas circunstancias familiares no era nada fácil, pero tú y tu hermana lo hacían y lo hacían con esfuerzo, con dedicación. Y ese es el valor de un ser humano en el deporte, el esfuerzo permanente, el no rendirse, el no retirarse, el estar ahí. Yo les agradezco como presidente del Ecuador por el ejemplo que ustedes significan a los niños y a los jóvenes ecuatorianos. Estoy seguro que muchos de ellos proyectarán su vida y sus sueños en las realizaciones de ustedes humanas y deportivas. Queridos deportistas, estar en los Juegos Olímpicos es un honor reservado solo para los grandes campeones como ustedes sabemos que lo hacen por amor a su vocación amor al país y amor a sus familias por ello es justo que el gobierno del encuentro reconozca sus hazañas con premios que serán de gran ayuda para ustedes y sus familias cien mil dólares para los medallistas de oro, 80 mil por la medalla de plata y 60 mil por la medalla de bronce. Pero más allá del monto económico, quisiera que ustedes conserven siempre la gratitud de un pueblo que vibró con sus proezas. Felicitaciones a Neysida Gómez a Tamara Salazar, a Kiara Rodríguez, Anaís Méndez, a Polet Méndez, quien incluso logró un récord mundial y paralímpico en impulso de bala. Y por supuesto a Richard Carapaz, quien no necesita presentación, quien no ha podido estar el día de hoy porque tiene que cumplir con sus compromisos deportivos a nivel mundial. Todo el Ecuador sigue a este héroe carchense que nos representa de manera tan brillante. Queridos deportistas, no dejaremos de apoyarles. Hoy ratificamos lo que dije en campaña. El deporte es factor de encuentro. Y lo es por diversos motivos. Primero, porque los triunfos son factor de unidad nacional. Y segundo, porque son un camino para conducir al éxito a miles de jóvenes. En tercer lugar, porque el deporte fomenta valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la competencia leal e invita a llevar una vida sana a todo nivel. Por eso nos comprometemos con ustedes. Empezaremos optimizando los recursos para los deportistas de alto rendimiento, pensando ya en París 2024, que está aquí a la vuelta de la esquina. Asimismo, Articularemos esfuerzos con la empresa privada para obtener recursos con mecanismos que faciliten la inversión en el deporte ecuatoriano. Haremos un diagnóstico de nuestra infraestructura para potenciar el desarrollo del deporte desde etapas formativas. Y después de que terminen su carrera deportiva, les vamos a garantizar que tengan preparación académica y un trabajo digno. No vamos a abandonar a quienes nos dan glorias y orgullo y nos hacen sentir aún más ese, ese elemento de orgullo de ser ecuatorianos. Vamos a repotenciar al deporte en todos los niveles estudiantil, formativo, recreativo, incluso de alto rendimiento. Tengan la seguridad de que siempre los queremos ver en los primeros lugares del deporte nacional y del deporte mundial, dejando nuestro nombre en lo más alto, como ustedes lo han hecho en estos inolvidables Juegos de Tokio. A todos ustedes muchas gracias por su compromiso y patriotismo. Gracias en nombre de todo el Ecuador y le pido a Dios que lo siga bendiciendo. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, señor presidente, y felicitaciones nuevamente a todos nuestros deportistas. Nos demostraron que los sueños están para cumplirse. Los invitamos a la foto oficial en el balcón y agradecemos a quienes nos han acompañado el día de hoy en este sentido homenaje a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. Señor presidente, este acto ha finalizado. Con su permiso, muchísimas gracias.